Desde el primer día, encontrar un hogar en una tierra nueva puede ser abrumador. Problemas con la vivienda, la adaptación a una nueva cultura y convivir con desconocidos puede convertirse en un obstáculo significativo. Las tareas diarias se convierten en desafíos, desde navegar por un supermercado hasta entender el transporte público en una ciudad desconocida. Pues creo que lo que más puede afectar es que estamos en un lugar donde desconocemos todo. Por ejemplo, cuando pues yo no tenía boiler, ay, es que yo no tenía muchas cosas. Cuando yo no tenía boiler, pues tuve que empezar a decirle a mis amigas, a las que tienen su mamá acá, a las que no son foráneas, por ejemplo, Hanna, siempre estaba yo, amiga, ¿tienes un plomero? Ahí un número cercano, por favor. Y Hanna, bueno, ahí te digo, deja que me diga mi mamá. Entonces siempre, bueno, de la persona que más le pregunto, pues es a la mamá de Hanna. Ya es algo, ya sabe la señora que soy foránea y sufro. Pues primeramente trato de ver si lo puedo resolver yo pues por mí misma, y si no es así, pues acudo con mis papás, les marco y les pido pues ayuda para poder resolver el problema. Por ejemplo, he tenido problemas en mi casa, antes me venía en camión, que era realmente pues feo porque era cuando, por ejemplo, los otros semestres me venían los domingos en la tarde, y más o menos en este tiempo de noviembre, diciembre, octubre, es cuando cambia el horario, y pues cuando yo llegaba aquí a Chihuahua ya era muy noche, y la verdad sí sentía pues mucho miedo de que fuera a pasarme algo, porque pues venía sola en un camión y de ahí agarraba un Didi para llegar a mi casa, y todo ese trayecto la verdad pues era de mucho miedo. Y también pues antes no tenía carro, por lo cual yo me movía por camión. Entonces era de levantarme, porque antes estaba en la mañana, ahora estoy en la tarde, pero me tenía clase a las 7, desde las 6 de la mañana ya estaba pues esperando el camión, y el camión tardaba mucho en pasar. Igual en estas fechas está muy oscuro y la verdad sí es muy peligroso, y pues muchas personas me han soltado el comentario de que el ¿cómo se dice? La colonia donde vivo es muy peligrosa. Entonces pues ya, mira, cosita. Bueno, en el departamento en el que pues vivo actualmente han habido muchos problemas, pero principalmente el que se descompuso la lavadora y la secadora. La lavadora, y el pues no tener agua caliente en temporada de invierno, que fue que duramos como una semana sin agua caliente. Y también las cámaras, porque en los departamentos en los que vivo se supone que hay cámaras, pero pues no sirven. Entonces es como que son problemas que hacen que pues nosotros digamos que pues no. Cada obstáculo superado es un paso hacia el crecimiento personal. La capacidad de adaptación y la valentía que demuestran estos individuos no solo los define como estudiantes, sino como unos verdaderos exploradores de la vida. Creo que el más pesado fue que se me ponchó mi carro aquí en el estacionamiento. Yo no me había dado cuenta. Entonces cuando llegué, fue ya cuando salí de clases, llegué y vi mi llanta literalmente vacía. Estaba en ceros, o sea, no tenía nada de aire. Entonces lo que tenía que hacer era cambiar la llanta, pero pues no sé cambiar llantas. Lo bueno es que unos compañeros de mi clase iban saliendo y les pedí ayuda. Gracias a Dios sabían cambiar llantas. Y gracias a Dios también traían herramienta para cambiar la llanta. Entonces, pues estoy muy agradecida con ellos. Me salvaron de una cosa que de verdad había hablado ya para ver si alguien podría desponchar una llanta a domicilio, y me cobraron como 400 pesos y se me fue. Mira, me dolió el codo. La lavadora y el tener agua, porque pues nosotros pensábamos que, no sé, si se descomponía algo dentro del departamento, pues
tenían que resolverlo los dueños, pero cuando se nos descompuso les marcamos y dijeron que eso ya corría por nuestra cuenta, o sea que ya nosotros teníamos que resolverlo pues nosotras mismas, y el ser foráneo pues se nos hace un poco difícil porque pues no conocíamos, no sé, a una persona que es, pues sí, o sea, que se tratara de resolver las lavadoras. Entonces pues buscamos hasta en Facebook y buscamos a personas que trabajaran en eso, resolver las lavadoras. Y también lo de el agua caliente, o sea, les marcamos a los dueños y así de que no tenemos agua caliente y cosas así. Entonces nos dicen, sí, ahí los vamos a resolver, pero tardan como que otra semana más, entonces pues no hacen rápido las cosas que hay en el departamento, los problemas. Y las chapas, y las chapas también del departamento, van como 3 veces que se nos descomponen, entonces pues ya también eso corre por nuestra cuenta, y es como que también tenemos que resolverlo pues nosotras mismas, o al menos pues yo. Sí, me perdí. Ay, no, pero sí llegué a mi casa, gracias a Dios. Haz de cuenta que fue cuando recién empecé a tomar camión. Y pues yo sabía que el Tec 2 pasaba por mi casa, sube uno y otro baja. Entonces yo agarraba el de bajada para llegar a la universidad. Ese ya lo sabía, ya sabía cómo llegar. Entonces pues yo no sabía cómo tomar el de la universidad para mi casa. Entonces me dijeron, no, pues súbete al Tec 2 Colón. Entonces me subí. Y duré como 1 hora y media en llegar a mi casa porque se fue a rodear todo el norte. Y pues yo vivo muy cerca de la uni, o sea, pues yo vivo por el Tec de Monterrey. Entonces fue a rodear todo el norte, todas las colonias, bajaba, subía, bajaba. No, de verdad, yo decía, ¿y cómo se supone que me voy a dar cuenta cuando llegue a mi casa? Y no tenía pila, o sea, no tenía modo de saber en qué lugar me estaba ubicando para saber en qué momento iba a llegar a mi casa. Y además, como había, no sé por qué, fue, ya era de noche, o sea, yo llegué cuando ya estaba oscuro, entonces no sabía, ya ni siquiera identificaba por dónde estaba, no, fue algo muy, me dio pánico, pero pues cuando pasamos enfrente del Tec de Monterrey, dije, ah, ya vamos a bajar. Pues el saber que tengo que resolver pues ya las cosas por mí misma, porque pues estoy lejos de mi familia, y ellos no me van a ayudar en nada, en tener que aprender y madurar. Bueno, pues es que ser adulto conlleva mucha responsabilidad, y pues la verdad estar solo ya aquí, ser un estudiante universitario y ya tener 22 años, pues ya conlleva muchas cosas, pero pues yo no quiero. La historia de los estudiantes foráneos no solo es un relato de desafíos, sino también de triunfos cotidianos. A través de la adversidad encuentran una fuerza interior que los impulsa a seguir adelante, a pesar de las dificultades o problemas tan graves que tengan en su día a día.